Vamos a comenzar hoy una peregrinaje por los antiguos templos egipcios. Y hoy vamos a iniciar esa peregrinaje en el templo de la diosa Isis en Swahilia Philae. No tengo duda de que varios templos y monumentos sagrados hacen parte de una especie de peregrinación iniciática en el antiguo Egipto. El propio nombre, Pilac, cuyo significado se traduce como Ilha do Tempo de Ra. Es un simbolismo de entender que el lugar recreaba un mundo primordial o primigenio cuando el dios Sol gobernaba la Tierra hace miles de años. Y a este mismo lugar acudía gente de tiempos inmemoriales en peregrinación. O menos se sabe una vez por año. Esa tradición se extendió en su época de máximo apogeo, llegando a influenciar inclusive países vecinos como Nubia, algunas zonas de desierto, donde acudían miles de peregrinos. Ninguém puede negar hoy que el templo de Isis, en la isla de Ajilkia, es uno de los más bonitos de todo Egipto. Y poco se perdió de este templo desde que fue trasladado en el año 1972. Da antiga ilha de Philae hasta este nuevo espacio. La motivación, digamos, de esta mudanza era salvar los monumentos que serían sumergidos por la famosa represa de Asuán. Interesante que en este proceso los ingenieros dinamitaron varias partes de la ilha para que ella se asemejase a la antigua Philae. Más ainda, sabiendo de eso, todo el mundo denomina a esta isla nova de Ajilkia como si fuese antigua Philae. Sabemos que fue Ptolomeo Filadelfo que mandó reconstruir el antiguo templete de la diosa agregando algunos pilones a su entrada con unos 20 metros de altura y un cuerpo arquitectónico de más de 45 metros de longitud. Continuando al norte, en el segundo patio, a izquierda, se encontra el famoso Mamisi, o sea, la casa de nacimiento dedicada al dios Horus, que es algo que nos vemos en las representaciones generales de Isis, ella amamantando el dios Horus entre sus brazos, y tenemos por tradición la idea clara de que era un templo que recibía, digamos así, las madres, trataba de los dos partos y del cuidado de las crianzas, por lo menos de 0 a 3 años. La estructura del edificio no sale de la tónica general que ofrecen los templos egipcios de la época clásica. Entonces nos encontramos con gigantescos pilones de entrada, bien enormes, que dan acceso al primer patio del templo. Pues después descubrimos una sala con columnas y más adelante los aposentos más secretos del templo que forman el llamado Santum, Santorum. Este Santum es llamado Naos del templo. Naos del templo entonces sería que un lugar sagrado y el centro energético del templo donde las sacerdotisas preservaban las estatuas vivas de la diosa e incorporaban en sí su esencia. En ese local podemos ver, en el medio de la sala, un magnífico centro de piedra que funciona como un foco magnético al torno del cual giran todos los demás espacios del templo. En estos aposentos tenemos que prestar especial atención a los diseños y a las representaciones. Si olhamos detenidamente los relevos de la pared, de las columnas y tetos, está todo interligado al bloque central de piedra del santo. Normalmente, las paredes están decoradas con fastuosos relieves que muestran al faraón Ptolomeo ofreciendo ofrendas a la diosa Isis. Las pinturas que antiguamente cubrían estos relevos están totalmente perdidas. Mas eso no va a tirar el encanto que los relieves tienen hasta hoy. Si olhamos atentamente las figuras que existen en las paredes y en las columnas, independientemente de donde se encuentre, vamos a ver que la diosa Isis está siempre olhando
en dirección al exterior del templo o el camino más próximo. Pero al contrario, las imágenes de Ptolomeo, que realiza las ofrendas a la diosa, siempre se encuentra orientado en dirección al santuario, siempre girando en torno al santum o naos del templo. Y ese curioso juego de imágenes quer nos expresar claramente la idea de que la diosa Isis, al igual que el séquito de divinidades que en muchas ocasiones acompañan, vivía en el interior del templo, en su parte más profunda y misteriosa. Pero el mismo concepto, todo lo que venía del exterior, en el caso de los Ptolomeos, se orientaba en la dirección de Naos, el corazón del santuario. Lo mismo podemos observar en relación a los textos de cada uno de estos personajes representados. Y esta norma ha sido empregada en numerosas ocasiones para reconstruir templos, inclusive, que han ayudado mucho. Y eso posee pocas excepciones. Vamos a hablar un poco sobre el simbolismo de los templos. En la medida que entramos, cuando comenzamos a ascender y entrar en el templo, piso sobre el teto, cada vez que uno avanza, fica cada vez más bajo. De esta forma, imaginen, los sacerdotes egipcios conseguían una atmósfera ideal para poder entrar en contacto cada mañana con la divinidad femenina y sus ritos. En las paredes del templo vamos a encontrarnos con numerosas cruces de Malta hoy, inclusive dejadas por los primeros cristianos que utilizaron el santuario como una iglesia improvisada en el siglo VI. Podemos observar en varias partes del templo imágenes mutiladas de los dioses, y estos actos, en su mayoría, fueron atribuidos a los cristianos. Mas, personalmente, así como el mestre Schwaller de Lubitz, acredito que estos actos fueron parte de un ritual, de una especie, digamos, de un suicidio colectivo. Para aquel egiptólogo, Lubitz, los templos egipcios eran construcciones vivas, y en esa condición de ser vivo, los sacerdotes egipcios, tal vez en un intento de preservar el segredo do sagrado, quebraron los elementos que preservaban la identidad del templo. Hoy, observando aquellas paredes, el cuerpo vivo de los dioses, ainda que sus asesinaturas estén corrompidas, ainda siento su fuerza, su energía, su magia, ainda que hoy sea solo el esqueleto de aquellos dioses, ainda están ahí. Y espero que todos los que siguen la tradición, la búsqueda espiritual, consigan comprender la importancia de este legado de piedras y almas. Los antiguos templos eran residencias de los inmortales y, por tanto, tenían que ser indestructibles. Las primeras construcciones imitaban la casa de los hombres, mas fueron siendo sustituidas por edificios de piedra que aspiraban a ser eternas. Hasta hoy, ellas continúan ahí. Los templos egipcios se asemejan a un verdadero microcosmo, representando en sí la densificación de la naturaleza terrestre y celeste. Sus columnas en forma de palmeras, de loto a veces, se alzan en dirección a la bóveda celeste que está cubierta. El teto representa el cielo azul poblado de constelaciones, dioses zodiacales y estelares que navegan pelo universo. Así, la propia estructura del edificio pretendía reconstruir el cosmos, creado en el primer día de la creación, cuando del caos surge la primera luz. Y las columnas que anteceden al santum, las alas hipóstilas, pretenden reconstruir los verdes papiros que crecían da nave. Esta vegetación rodeaba un montículo primigenio erguido sobre las aguas primordiales, al dios mítico de la creación. En este caso, sería el dios Atú. Mas,
debe un fin. Y fue en Oano 535 después de Cristo, cuando el emperador bizantino Justiniano lanzó desde Constantinopla un decreto o fechamiento inmediato do último baluarte de una de las religiones más antiguas del mundo, la religión egipcia de Isis. Después de casi 4.000 años de esplendor, los cristianos atacaron el templo de Isis en Philae, destrozando todo lo que tenía en su camino. Fue preservado durante milenios a través de toda la cultura egipcia. Fue una diosa claramente universal, con una tradición tan enraizada en los comienzos del tiempo. No es extraño que el origen de la propia diosa Isis siga siendo un misterio para los investigadores modernos. Parece claro, no obstante, que su nacimiento se remonta a miles de años en algún lugar ignorado del delta del Nilo, tal vez. Su nombre verdadero sería As-It, que en egipcio representa el trono. Por ese motivo, algunos historiadores la pretenden colocar asociada al trono real. Mas su matrimonio con el dios de eternidad, Osiris, y ella protagonizando una de las lendas mitológicas más bellas de la antigüedad, la convierte en una divinidad popular y venerada en todo el mundo antiguo. Todo esto se unía a una costumbre singular, fundamentada en la creencia que ha crecido Don Nilo, base económica, como sabemos, de la agricultura del país, se debía a las lágrimas derramadas por la diosa al conocer la trágica muerte de su marido Osiris. Un aspecto paralelo a la diosa Isis estaba muy relacionado con las creencias cósmicas de los egipcios. Al tercer lugar, no se representaba como a estrella Sirio, compañera de Orión, constelación identificada por los egipcios como Osiris. También en el momento de la crecida del Nilo, y junto con las lágrimas, se unía con la aparición matinal de la estrella, la más brillante de la constelación del Cão Maior, fenómeno que se define hoy como orto zodíaco. Los astrónomos do faraón descubrieron que Sirio era la estrella que buscaban para confeccionar su calendario, ya que anunciaba los momentos de las crecidas. La aparición matinal junto al sol, llamado Sepedetn por los egipcios y Sotis por los griegos, se daba el 15 de junio en nuestro calendario moderno. Curiosamente, Isis ha sido vinculada asiduamente con la cor vermelho en todas sus facetas positivas. Resulta muy común encontrarse con imágenes de la esposa de Osiris ataviada con bellos vestidos de esta cor. También su hijo Horus fue relacionado por los antiguos egipcios con el planeta vermelho, Marte. Ahora, en un aspecto más simbólico, tenemos que entender que esa relación mítrica entre la diosa Isis, la estrella Sirio y la cor vermelha puede tener tido origen a más de 2.000 años atrás, cuando tenemos relatos que nos hablan que la cor de la estrella era vermelho, ainda que hoy sea de una cor blanca azulada. Tenemos por referencia al astrónomo griego Hefesto del século IV de nuestra era, en que menciona un facto singular. Dependiendo de la cor que tuviese la estrella Sirio, los egipcios podrían predecir el futuro, siendo blanca entonces, y brillante prometía fartura. Mas en esos días, siendo vermelho en el horizonte, anunciaba desgracia y guerras. Entonces, por hoy, demos un paseo en la casa de la diosa Isis y espero que ustedes tengan gustado y vamos a continuar nuestra peregrinaje por los antiguos templos de aquel mundo que aún habita en nosotros. Un abrazo, nos vemos.